Los seres de las estrellas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por estar aquí en este nuevo espacio, en este nuevo programa. El día de hoy vamos a presentarles un programa. El día de hoy vamos a presentarles un programa muy especial acerca de los volcanes, en especialmente el volcán Popocatépetl, que los seres de las estrellas controlan aquí en México, muy cerca de la Ciudad de México, así como muchos volcanes alrededor de todo el mundo. OVNIS en el Popo. Los avistamientos de objetos voladores no identificados cerca del volcán Popocatépetl en México no son cosa nueva. Desde antes de la existencia de las redes sociales, los videos de estos avistamientos eran el pan de cada día. Noticieros y programas de revista aumentaban considerablemente en rating cada que un investigador se presentaba a compartir con el mundo estos videos. La energía y los volcanes en general, algunos incluso creen que funcionan como alguna clase de paradero a las naves intergalácticas. Piensa en ellos como la gasolinera donde paras a cargar combustible en medio de un largo viaje. Los tiempos modernos y la viralización que nos otorgan las redes sociales han traído de vuelta la emoción y el debate sobre la presencia alienígena en este representativo volcán de suelo mexicano. La prensa mexicana se ha referido al Popo como una base extraterrestre. Y tiene bien ganada esa mención. Son decenas y decenas de avistamientos de ovnis los que se han registrado a sus alrededores. Las personas que viven en la zona comparten que cada cierto tiempo, grupos de personas llegan al lugar con cámara en mano tratando de capturar en video a uno de estos visitantes estelares. Y los hay de todos, desde ciudadanos comunes y corrientes esperando contar con un golpe de suerte, hasta personal del gobierno, periodistas, investigadores y cazadores de ovnis. Pero estas presencias no son las únicas que se reportan en la zona. También se han venido afirmando desde hace ya unos años la presencia de seres de más de 2 metros caminando por el volcán. Hay seres extraños habitándolo, comentan con extrañeza los lugareños. Guillermo Vidales, montañista y rescatista local, afirma haber visto a estos seres durante sus rondines. Son seres de 2 metros, muy delgados, que suben rapidísimo hacia el cráter del volcán. Dejan huellas muy grandes. En la parte del talón dejan un hoyo, como si fuera una especie de espolón, que al parecer les sirve para detenerse y seguir avanzando entre la nieve o el hielo. Comparte. Sobre los avistamientos, uno de los casos documentados más famoso fue compartido al mundo por el famoso investigador Salvador Guerrero. Chava, como le dicen de cariño, cuenta con una trayectoria de más de 25 años vigilando el cielo en busca de naves espaciales. Su dedicación ha rendido frutos, incluso ha colaborado con producciones del calibre de History Channel. Fue justo con ellos con quien logró captar la presencia solo por 16 segundos de un objeto volador no identificado, bastante luminoso. Vi a ese objeto a la mitad del volcán, en la ladera. Era plateado,
En el momento que se acercó, se detuvo un par de segundos para instantes después perderse por detrás de Don Goyo. Esta fue la segunda ocasión que grabo en esta zona. Sinceramente, los del canal nunca habían visto un ovni, pero ese día se asombraron al verlo. Llegó a declarar Chava. Si nos vamos a la comunidad ufológica mundial, el mismo Scott C. Warren se ha pronunciado en diferentes oportunidades al volcán mexicano. Una de estas veces ocurrió en 2020, cuando afirmó que los avistamientos eran una prueba de que en México existen bases alienígenas que son habitadas por seres inteligentes de otros planetas. Don Goyo o el Popo vuelve a encontrarse en el ojo del huracán, luego de que en días pasados fuera captado un nuevo objeto volador no identificado. Cámaras de vigilancia captaron el momento en el que este objeto se dirigía al cráter del volcán momentos antes de una explosión. El Popocatépetl lanza una explosión, y en ese momento este objeto parece descender en segundo plano. Cabe recalcar que el objeto en ningún momento logra ingresar al cráter del volcán. Existe una creencia popular que plantea que durante la actividad volcánica aparecen más objetos voladores. Creencia nada descabellada si tomamos en cuenta que en el caso específico de este último avistamiento, sucedieron alrededor de 15 explosiones en un lapso de 72 horas, de acuerdo a información proporcionada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Algunos otros dicen que volcanes como el Popo son portales magnéticos. Mientras esto ocurre, la ciencia trata de encontrarle explicación lógica. Mencionan incluso que se trata de satélites originados en la Tierra. Pero todo el misticismo que se ha originado alrededor del fenómeno y el Popo nos hace creer lo contrario. El volcán Popocatépetl. Este es el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que se encuentra a un costado. Dos volcanes muy impresionantes que se encuentran muy cerca de la Ciudad de México. El volcán Popocatépetl, como pueden ver, está activo. Es el volcán en México más activo en este país de México y uno de los volcanes más activos del mundo, un volcán impresionante que nuestros maestros, los seres de las estrellas, nuestros hermanos de las estrellas, controlan, porque se han visto muchos avistamientos que entran y salen para controlar la energía acumulada de este volcán, el Popocatépetl, el más activo de México. Y el día de hoy les compartimos este impresionante volcán de más de 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar, un volcán impresionante que los seres de las estrellas nos ayudan a controlarlo. Recientemente, científicos de Harvard plantearon la teoría de que esto es posible. Lo más descabellado, o por más descabellado que parezca, va a aparecer en un nuevo artículo de investigación en donde estos expertos estiman que hay gente, ellos le llaman criptoterrestre. ¿Por qué criptoterrestre? Es decir, que viven ocultos en la Tierra,
en lugares inexplorados por la humanidad. Ok. Significa que hay una, o significaría que hay una especie avanzada que se esconde en ciertas partes del planeta. Esto va a aparecer en la revista Philosophy and Cosmology este mes, en el que participaron, como te digo, varios científicos que han estudiado de cerca el fenómeno OVNI. Este grupo de expertos citan múltiples regiones de la Tierra como candidatas valiosas para investigar. Una de ellas, tú lo sabes, se encuentra en México, que es el volcán Popocatépetl, ¿no? Los expertos de Harvard plantean la posibilidad de que el Popo sea en efecto una base u hogar de seres de otro planeta y que lleven ahí mucho tiempo, pues lo cual explicaría los avistamientos que han sido registrados en las inmediaciones del cráter, en, del cráter del volcán desde hace tiempo. Dice mi querido Jorge Luis Surkov que es un portal. ¿Ves? O sea, expertos de Harvard, sea. Yo, ¿sabes qué? Voy a ser también experto periodista. Voy a hacer una investigación para encontrar a los hombres de negro que deben de estar vigilando los que están en el Popocatépetl. Nos hemos convertido en testigos de una historia fascinante. Una historia que se desarrolla frente a nosotros y que está siendo registrada por diferentes cámaras y diversos medios. Durante casi 20 años, el equipo de Tercer Milenio ha seguido la investigación en torno a los objetos voladores no identificados que son grabados o fotografiados en torno a los volcanes activos de México, como el Popocatépetl y el Volcán de Fuego de Colima. El archivo de imágenes es considerable. Resulta sobresaliente que objetos de tipo cilíndrico son captados frecuentemente por las cámaras en la proximidad de los volcanes. La primera imagen es del 14 de febrero del 2001. La cámara del CENAPRED logró captar a un objeto que se aproxima al cráter del volcán Popocatépetl hasta que prácticamente parece introducirse en él. Desde entonces, se han podido registrar imágenes del mismo tipo de ovnis cerca del volcán o aparentemente introduciéndose a él. Octubre 25 del 2012, tanto la cámara de Televisa como la del CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, grabaron a un objeto en forma de cilindro de grandes dimensiones que se introduce en el cráter. El 21 de febrero del 2013, de nueva cuenta, se grabó a un objeto con forma de cilindro pasando justo por encima del cráter del volcán Popocatépetl. Este se desplazaba de forma horizontal. En los últimos meses, en las cámaras de webcams de México, se han registrado a los objetos que tradicionalmente se les ha conocido como ovnis tipo cigarro. Veamos estos ejemplos. Agosto 15 del 2015, Webcams de México logra fotografiar en esta secuencia a un objeto de forma cilíndrica de color naranja. Cruza entre la cámara y el volcán de fuego que está al centro de la imagen, pero en esta toma nocturna. Apenas se logra ver la silueta del volcán, pero el objeto cruza rápidamente de forma ascendente del extremo izquierdo hacia la parte superior derecha de la pantalla. Congelamos un cuadro y podemos verlo con toda claridad. El 4 de julio del 2015, de nueva cuenta, Webcams de México logra fotografiar en esta secuencia el paso de un objeto en forma de cilindro a las 21 horas con 10 minutos. Este es similar al que le acabamos de mostrar, pero va ascendiendo de derecha a izquierda de la pantalla. Aquí le mostramos la comparación de las dos secuencias fotográficas. Finalmente le mostramos esta secuencia de Webcams de México en la que también se fotografió a un objeto en forma de cilindro desde Hacienda Panuaya, en Amecameca, el 25 de diciembre a la 1 con 18 minutos de la madrugada. Un cuerpo de forma cilíndrica que pasó sobre la población de Amecameca y al fondo el volcán Popocatépetl. Notable, ¿no cree? Hasta el momento no se ha podido determinar por qué estos objetos merodean a los volcanes en actividad. Tampoco se ha podido determinar si estos ingresan al cráter de los volcanes o son tan solo una ilusión óptica, pero que por cierto se repite constantemente. Esta es una historia donde la realidad parece superar a la fantasía y su desenlace aún está por ocurrir. A continuación vamos a ver las manifestaciones de las naves de los seres de las estrellas que se manifiestan en los volcanes para ayudar a controlar toda esa energía que tienen acumulado los volcanes, porque recuerden que existe un cordón de fuego en todo el planeta.
y hemos observado claramente desde el 2012 cómo estos objetos se meten y salen del volcán o aparecen y desaparecen muy cerca del cráter del volcán, lo cual nos ha hecho determinar que ahí hay una puerta dimensional. Si quieren, vamos a ver las imágenes. Porque una imagen habla más que todas las explicaciones que yo pueda dar. Mira, este es uno de los más famosos. El 30 de mayo del 2013, uno de los primeros. Tú puedes ver cómo dobla el objeto y se mete al cráter del volcán. Sí, no hay duda, clarito. No hay duda, va para allá. Y hay otro del lado derecho también. Mira, eso no sé si sea un planeta, una estrella. La verdad no sé, pero ese sí, evidentemente se que sí es. Hasta desplaza un poco el vapor del cráter que está saliendo en este momento. Se ve clarititito. Claro. Sí, pero no solo ese, hay muchos. Okay. Muchos videos, o sea, al grado de que ya en Harvard hablaron de esto, ¿sabías? Claro. Dijeron que pues esta era una puerta dimensional. Ellos se fueron más allá y dijeron que probablemente había una base allá abajo. Causó sensación porque venía de Harvard. Vamos a ver otros videos, por favor, porque son varios los que traigo y quiero que vean esto. A ver, este es de abril. El 3 de abril de este año, fíjate cómo se mete, cómo pasa frente a la fumarola y acá en el cráter y se mete en el cráter. Oiga, maestro, pero no sé, no tengo ni idea. ¿Ahí se imagina que hay una base abajo o que de ahí se van a otro lugar? No, se van a otro lugar. Utilizan el magnetismo del volcán para abrir una puerta en el espacio-tiempo y saltan a otro lugar. Los llamamos agujeros de gusano. Los propuso Einstein hace casi 100 años. Claro. Pero mira, dime una explicación. ¿A poco crees que es un meteorito? No, ese por supuesto que no. Que cae ahí y que viene así. Entonces, ¿qué es esto? Es evidente que se mete. Y si fuera un meteorito, entonces sería una energía potente del Popocatépetl. No, que se explotaría, se vería la explosión. Claro. ¿Y por qué, maestro? ¿Por qué México? Porque tiene mucho magnetismo el volcán. Porque en 1996 vino la Universidad de Bergen de Noruega y determinó que la cantidad de energía en el volcán Popocatépetl era la mayor magnética de todo el planeta en ese momento. Porque la cámara magmática del Popo es inmensa. Es muy grande. La gente no sabe qué clase de volcán es ese. No tenemos impresionante. Ni con idea. Ni idea. Afortunadamente no ha pasado nada. Yo espero que no pase nada. Yo no sé si estos seres tienen algo que ver para que no pase nada. Si les parece, vamos a ver otro. Vamos a ver la otra imagen. Más, por favor. Ahí está, maestro. Es 21 de noviembre del 23. Mira, este, ¿qué hace eso? Y ¡pum! ¿Qué es eso? ¿Otro meteorito? No, lo creo. Entonces, ¿qué es eso? Como si ahí se hubiera ido a la puerta dimensional. Me impacta porque sí se ve con muchísima claridad. Es un objeto lleno de luz con muchísima velocidad. Vamos al que sigue, por favor. No lo repitamos tanto. Vamos al que sigue. Mira, este aparece y se mete. Aparece y se mete. Como si viniera de otra dimensión. No viene de allá atrás, de repente, súbitamente, pum, y se mete. Oiga, maestro, y aparte se mete con mucha seguridad. Ya saben a dónde van, ya qué van. Claro. No están explorando. No, pues saben dónde está la puerta dimensional. Está dentro del cráter. Yo creo que lo utilizan. Vamos a otro. Es 24. A ver, mira este. Estos van saliendo. Pero ven qué cantidad. Que son el Starlink. No, demostramos que ni estaban ahí. La forma, la formación, cómo salen, el ángulo, nada que ver. Además, si analizáramos las nubes, se vería cómo hay desplazamiento de vapor cuando están pasando por ahí. Y el viento las empuja. Oiga, exacto, mira. En varias ocasiones se ve como que jala la nube. Cuando veo esta imagen, que son demasiados, maestro, claro que me asusto. No, mira, no quieren invadirnos, ahora ¿verdad? Ahora los que salen. Ahora vamos a ver los que salen, mira. Este salió desde acá abajo, ahora vamos a volverlo a ver. Ahí sale y se va. A ver, explíquenme eso. ¡Explíquenmelo! No hay objetos que salen del cráter. ¿O qué creen que es una base de misiles ahí en Puebla? No, pero es muy poderoso el cráter, eso sí lo entiendo. Pero evidentemente no nos quieren hacer nada a nosotros. No, nada más lo utilizan para mutarse mira, a otro aquí, lado. Este es otro de los que desaparecen, mira. Pum, y desaparece. Pero ese desaparece no entrando en el cráter, desaparece antes. Porque el magnetismo yo creo que lo pueden manipular, ¿no? Claro. Pero yo creo que lo tratan de utilizar el cráter para que no sea tan obvio. Es lo que yo creo. La verdad es que no sé exactamente. Este otro sale de un costado. Y se va. Sí, ahí está. Mira. Sale de acá, no se ve, pero sale de este lado. ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿Otro más? Y deben de ser con una inteligencia bárbara. Ve este.
Mira este cómo sale. Entra, ¿no? Sí, está entrando, perdóname. Está entrando, se ve cómo atraviesa, y cómo atraviesa el vapor. Aparte lo hacen por el mismo lado, ¿no, maestro? Sí. Parece pues que está muy localizado. Entran y salen por el mismo lado. El cráter mide 700 metros. ¿Cuánto miden los objetos, no? Y este es el último que vamos a ver, el 14 de noviembre del 2021. Y pum. Y hay muchos, lástima no me pusieron más que salen, pero hay muchos que salen, ¿eh? Es constante esta actividad. Entonces, ahí está la prueba, ahí está la evidencia. El volcán Popocatépetl es un portal dimensional, señoras y señores. Ahí está la demostración. Y así es como llegamos al final de este hermoso programa. Gracias por su atención, gracias por sus muestras de cariño. Esperemos que les haya gustado esta información. Gracias por estar aquí al lado de nuestros maestros hermanos, los seres de las estrellas. Y recuerden, sigamos todos juntos, unidos siempre. Gracias a todos por estar aquí. Como siempre, les saluda su compañero y amigo René Martínez, que como siempre les dice muchísimas gracias y nos vemos. Nos vemos muy pronto. Los seres de las estrellas.